Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Continúa el conflicto en el área de servicios sociales del Ayuntamiento de la Capital. Conocemos la lucha de las trabajadoras sociales. Algunas llevan 18 años desarrollando esta tarea. El Ayuntamiento talará y repondrá después 33 árboles que se encuentran en mal estado. Son palmeras y pinos. Fallece a los 89 años el diseñador cordobés Elio Benjayer. Repasamos su trayectoria. Son trabajadoras del área de servicios sociales del Ayuntamiento de la Capital y hoy han querido denunciar públicamente que se sienten discriminadas frente al resto de sus compañeros. Han sacado sus plazas a convocatoria pública y no están de acuerdo en la forma en la que lo han hecho. Son 13 trabajadoras sociales indefinidas, no fijas, que tuvieron que recurrir a los tribunales para conseguir esta categoría. Y ahora el Ayuntamiento para el que trabajan ha decidido sacar sus plazas en una convocatoria pública. La antigüedad media que acumulan oscila entre los 11 y los 18 años y aseguran que se les está tratando de manera discriminatoria en esta convocatoria. Para empezar, no les convence los motivos que aduce el equipo de gobierno para sacar estas plazas. Y es porque, como sacan las plazas de funcionaria interina, no meten a nosotros también dentro de esa misma oferta y sacan las 18, en lugar de sacar solo la de las interinas que ellos en su propia oferta pone que se amortiza. Es situación que luego desmontan de manera inmediata porque las educadoras del equipo de tratamiento familiar, que también ganaron la sentencia con nosotras, sale el borrador de las interinas educadoras que también convocaron en 2017, pero las de ellas no se incluyen dentro de, de esta convocatoria, con lo cual entendemos que no, es, no obedece a esa razón. Otra de las razones es reducir las largas listas de espera que hay actualmente en algunos centros de servicios sociales comunitarios, pero esta razón tampoco les vale. Estamos ya trabajando en el Ayuntamiento de Córdoba. Nosotras ya estamos funcionando como trabajadoras sociales de este ayuntamiento, con lo cual esto no va a suponer en ningún momento eh, la reducción de listas de espera ni hacer más trabajo porque nuestro trabajo ya se está haciendo, de hecho. Eh, y además quieren, y argumentan que generarían una bolsa de trabajo para tirar de esas contrataciones temporales, coyunturales, de las que tanta necesidad tiene. Ninguna bolsa se generó en la oferta del 2017 de la interina. Por, la, por el tipo de convocatoria, ninguna oferta se generó ni ninguna bolsa se generó en la de educadora. Creen que el problema de las listas de espera se podría solucionar creando una bolsa de trabajo porque hay dinero para ello. En cuanto a la convocatoria, explican que el temario no incluye su trabajo diario, que es muy general, y que las bases las perjudican frente a trabajadoras de otras administraciones. De momento, en el pleno del pasado martes, se acordó pedir un informe urgente para ver si es legal establecer un procedimiento específico para ellas. Los vecinos de las Moreras siguen denunciando la situación de abandono, dicen, en la que se encuentra el barrio. Un ejemplo de ello es la rotura de varios bajantes en algunos bloques que se produjo hace algo más de un mes. Hoy han empezado a arreglarlo. Parece ser, hoy, parece ser que están arreglando eso. Mientras tanto, hemos estado padeciendo durante mes y medio, como si el barrio viviese en la Edad Media o en el siglo XVII, XVIII, cuando decía agua va y te tenías que quitar porque lo que te echaban encima era todo lo que habían estado haciendo en la noche en las cupideras. O sea, eh, totalmente lleno de ese, de orines y, claro, evidentemente con situaciones de insolubilidad potentes. Son viviendas propiedad de ABRA, la Agencia Pública de Vivienda de la Junta de Andalucía, que es la encargada del mantenimiento, pero creen que el ayuntamiento debería haber hecho algo. Pero evidentemente el ayuntamiento a través de la policía local, a través del área de infraestructura, que no se sabe dónde está, porque en el barrio actúa poco, pero poco a poco hemos pedido la dimisión de Amparo Pernichi. o sea, imaginaros cómo estará el tema, a través del área de salud y consumo, son áreas municipales que deberían haber puesto... Los puntos sobre las IE, y nos consta que bueno, alguna algo se ha hecho con Abra, pero no desde estas áreas, sino desde otras, eh, los puntos sobre las IE en el sentido de denunciar la situación de insalubridad, en el sen de sentido de presentar el área con, con cinta de la policía local, que no se ha hecho. Es ellos lo han denunciado en la Delegación Municipal de Salud sin Consumo porque, entre otras cosas, el problema se agravó con la rotura de otro bajante. Nos encontramos con dos o tres puntos en el barrio que dan a, a, la, vía, a la vía exterior, que dan a la calle, que no son a los patios comunes, donde lo que está fluyendo de esas esa rupturas son aguas fecales, aguas sucias, en fin, algo insostenible en una supuesta sociedad desarrollada y donde todo el mundo está comprometido. También el PSOE ha querido denunciar públicamente un problema que afecta en este caso a los trabajadores y jubilados de Endesa. Las negociaciones para aprobar el quinto convenio colectivo se han roto y esto significa que pierden los beneficios sociales que aportaba la empresa. El diputado socialista Antonio Hurtado se ha reunido hoy con la plataforma de afectados por la expiración del cuarto convenio colectivo de Endesa y la ruptura de negociaciones del quinto. El cuarto incluía beneficios sociales tanto para activos como para jubilados. En Córdoba se aplicaban a unos 300 trabajadores activos y unos 1.000 jubilados. Consistían en pagarles parte de la factura de la luz de sus domicilios, aproximadamente un 40%, asistencia a residencias veraniegas de la empresa o un plan de pensiones privadas. Endesa, participada en un 70% por una compañía italiana, decidió denunciar ese convenio por primera vez hace 15 meses. Después vinieron 50 reuniones para negociar el quinto, pero siempre infructuosas. En estas eh, sesiones de negociación nunca se ha avanzado porque la empresa ha puesto siempre una condición. Y la condición era que se eliminasen estos beneficios sociales. Se eliminasen los beneficios sociales que estaban estimados, incluso aprovisionados por la propia empresa, en 760 millones de euros. Es decir, la empresa tiene reservada, porque así se le obliga al sistema contable. Al final, la empresa ha considerado que no hay convenio en vigor y han aplicado la reforma laboral de 2012. Antes de esa reforma, los convenios estaban en vigor mientras no se firmara otro, pero ahora la prórroga no puede superar los 12 meses desde que alguna parte denuncie. Por tanto, la empresa le comunica a partir del 31 de diciembre de este año, en fecha muy reciente, a todos los trabajadores y a todos los jubilados, el que ya no existe convenio colectivo, porque teóricamente se le aplicaría uno de ámbito superior y no existe, y que ya lo que prevalecen son contratos individuales: contratos individuales con la pérdida consiguiente. A partir de ahí se han formado plataformas de afectados con los jubilados y también coordinadoras a nivel regional y nacional, donde se integran los representantes sindicales del personal activo. Hay mucho malestar porque lo consideran injusto y algo más. Y consideran que es injusto, incluso consideran que es también una estrategia de la propia empresa, que lo que pretende ni más ni menos es descapitalizar y trasladar esas provisiones de los 760 millones a dividendos a distribuir entre el capital o las empresas que forman parte o que son propietarias del capital de Endesa. Lo han visto en titulares, el ayuntamiento va a tener que talar 33 árboles en la capital. Son 7 palmeras y 26 pinos que corren riesgo de caerse y por lo tanto suponen un peligro para los viandantes que paseen por calles o parques. La buena noticia es que todos serán repuestos. El consistorio se vio obligado a encargar un estudio especializado para realizar un diagnóstico sobre el estado preocupante de algunos árboles de la ciudad. Una de las especies que estaba dando problemas era la palmera. Hace un tiempo empezaron a colapsar, porque no se le puede llamar de otra manera, porque no sabíamos los motivos aparentes de esas caídas, especialmente en el eje de eh, Vallellano, la Victoria y la Agricultura, que es donde se concentran la máxima cantidad de palmeras de nuestra ciudad. Esas caídas, digo que no tenían un riesgo aparente, nos hace ponernos en marcha inmediatamente, hacemos una inspección de emergencia por parte de parques y jardines y determinamos que hay cinco ejemplares que hay que apear, que hay que talar en, por, por, por ese peligro inminente. Se analizaron además otros 200 ejemplares y finalmente se aplicó la técnica del resistógrafo a 66. Consiste en comprobar la resistencia de las palmeras. Finalmente se ha decidido que hay que talar siete ejemplares. Otra de las especies problemáticas es el pino. Cuando se plantan en pradera, a lo largo del tiempo, no han dado eh, problemas, pero de repente a nivel nacional empieza a generarse una alarma, además eh, que, que tiene mucho sentido, porque concretamente aquí, en Vallellano, sabéis que se cayeron dos ejemplares de pino. Nosotros veníamos observando desde hacía un tiempo que, esa que la inclinación de pinos en pradera no fuera aumentando y esa inspección visual nos pareció que no era suficiente. Entonces, también lo que hicimos fue encargar un, un estudio y un diagnóstico especialmente en zonas donde los pinos se combinan con césped". Se ha estudiado una buena cantidad de los que crecen en la Avenida Conde de Vallellano, el Paseo de la Victoria, el Parque Cruz Conde y el Figueroa. El análisis en el que se ha utilizado la técnica del radar ha concluido que es necesario talar 26 pinos. Los técnicos se han encontrado con pudriciones, inclinaciones excesivas, ensechamientos de los troncos e incluso nidos de ratas. Lo achacan a una mala poda durante años y a las plantaciones en alcorques demasiado pequeños. Afortunadamente todos se repondrán plantando árboles en las condiciones idóneas. En la crónica política el Partido Popular criticaba hoy la gestión de los presupuestos municipales del año pasado que se han prorrogado este año. Aseguran que a fecha de 31 de diciembre de 2018 el nivel de ejecución era del 60%. En lo que respecta a inversiones, se han ejecutado 17 de los 74 millones de euros previstos. Representa el 23% del total. Mientras tanto, dice el PP, en la tesorería de capitulares hay 112 millones. Son datos que ponen de manifiesto el gran fracaso de la política presupuestaria del programa de gobierno de este Ejecutivo. Sí, no hay mejor programa que el presupuesto y cuando tú tienes unos niveles de ejecución en el presupuesto de 23 euros de cada 100, no estás gobernando, no estás gobernando. Estás a salto de mata, estás montando cortinas de humo, pero para nada estás creando, desarrollando ciudad, realizando inversiones que has prometido y que no has hecho críticas también para la gestión turística después de conocer los últimos datos. Las cifras hablan de una caída de la actividad en los establecimientos hosteleros, de un descenso de un 4% en los empleos y de un 5% en el número de viajeros frente a la subida de dos puntos de la media española. Caen también un 3% las pernoctaciones. Que solo no es achacable a los pisos ni a los apartamentos, porque en toda Andalucía y en toda España, incluso mucho más que. En Córdoba la existencia de apartamentos y piso es una realidad y en el caso de Málaga, Sevilla o Almería o Granada infinitamente en número más que en Córdoba. Para el PP estos datos evidencian la falta de promoción turística que realiza el equipo de gobierno dudan también de que la presencia en la Feria Internacional de Turismo que se celebra estos días en Madrid tenga algún impacto para los negocios cordobeses. El diseñador cordobés Elio Beranger ha fallecido este jueves a los 89 años de edad. La noticia ha llegado de la mano de la Asociación de Creadores de Moda de España. Beranger fue uno de los modistas españoles con más prestigio internacional y vistió a la alta sociedad española y celebridades, entre ellas a la reina Sofía o la actriz Ava Gatner. En 2010 se vio obligado a cerrar su taller de alta costura en Madrid y la tienda de la marca situada en la calle La Gasca, como consecuencia de la crisis económica. Entre los numerosos galardones que recibió se encuentran el Premio al Mejor Diseñador del Año por la Casa Cadillac en Estados Unidos o el Premio Nacional de Diseño de Moda otorgado por el Ministerio de Cultura. En 2013, los príncipes de Asturias le hicieron entrega del Premio Nacional de Diseño. Dos años antes había recibido un homenaje por sus 60 años dedicado a la moda. Tenía en su haber la Medalla de Oro de las Bellas Artes y la Medalla de Oro de Andalucía. Esta es la predicción meteorológica para mañana viernes 25 de enero en Córdoba y provincia. Habrá cielos poco nubosos o despejados, las temperaturas mínimas en descenso en las sierras y sin cambios en la campiña, rondando una máxima de 17 grados y una mínima de 7. Los vientos soplarán de componente norte disminuyendo durante la tarde. Esta fue la combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto celebrado ayer miércoles 23 de enero. 22, 25, 27, 30, 48, 49. Número complementario 24, reintegra 8. Y el número premiado en el sorteo de la 11 fue el 71454. 71454. Cuando nos acercamos al final del informativo ya saben que nos gusta siempre echar un vistazo a la oferta cultural que hay estos días en la ciudad, así que ahí va la agenda. Esto es todo lo que teníamos que contarles en el día de hoy. Disfruten del que aún hay tiempo. Adiós.